La mayoría de la Asamblea se mantiene a pesar de la reunión de ayer en Pachakutik. Los legisladores considerados rebeldes confirman que seguirán en sus posturas. El primer paso ahora es la evaluación de las autoridades legislativas. Patricio Díaz nos cuenta que la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, ratificó que está firme en su cargo. La reunión de este lunes en Pachakutik no dejó satisfechos a los considerados rebeldes. Aunque la dirigencia de varias provincias del movimiento dio su respaldo a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, y dispuso unidad en las decisiones de los 25 legisladores, para quienes están distanciados, no fue una decisión de consenso. No llegaron a un acuerdo. Sacaron la resolución de una manera un poco arbitraria. No estaban ahí todos los coordinadores de las 25 provincias, no estuvieron los 25 asambleístas, entonces yo no sé cómo sacaron esa resolución. Pero los dirigentes del movimiento y de la bancada confirmaron la obligación de todos los legisladores de votar orgánicamente. En el caso de existir un incumplimiento de las resoluciones por cualquier asambleísta de la bancada, el Consejo Político resolvió que se active ya la Comisión de Ética y Disciplina del movimiento. No nos preocupa en nada que se nos envíe o no al Comité de Ética. Tendrá que juzgarnos las bases y de dónde nosotros venimos de cada una de nuestras provincias. Sin embargo, con el respaldo oficial de su movimiento, la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, se mostró segura y animada. Ratifica estar firme en su cargo. Con la bendición de Dios, sí. Muy favorables para la unidad de la bancada y pues también para ejecutar la agenda de Pachakutik. Pero tanto el ala rebelde de Pachakutik como UNES reiteran que insistirán en pedir una comisión que investigue a las autoridades, entre ellas a la presidenta. Pase lo que pase mañana, ella debe entender que en este parlamento hay una mayoría que le perdió la confianza. Y recuperar la confianza pasa también porque haga los procedimientos adecuados y que le dé un mensaje adecuado al pueblo ecuatoriano. La sesión convocada para este miércoles en la tarde sería la ocasión en la que podría presentarse un cambio del orden del día para crear la comisión. Se verá ahí si hay unidad en Pachakutik y si la nueva mayoría se mantiene o no.